Los 2 milímetros de agua caída no fue impedimento para la realización de la última jornada del Campeonato Selectivo de Pesca y Caza Submarina Los Filos Clasificatorio Panamericano México 2015, el cual se realizó en la playa de Chihuahua desde el 2 al 5 de julio. En la actividad participaron los 4 actuales seleccionados nacionales de pesca submarina y los 7 mejores deportistas según el escalafón del último campeonato nacional en el año 2014, realizado por la Federación en la localidad de Guanaqueros, en la región de Coquimbo. El Campeonato Selectivo de Pesca Submarina, clasificatorio al Panamericano de México Acapulco 2015, en esta vez organizado por la Municipalidad de Los Vilos, Caleta de Pescadores Artesanales Chihuahua, Empresa Minera Los Pelambres y la Federación de Pesca Submarina de Chile, tuvo como finalidad honrar a la comuna por sus atributos naturales, haciéndola partícipe de este deporte de alto rendimiento. No, para nosotros es importante cuando llegó la Federación de Caza Submarina a solicitarnos apoyo en este selectivo 2015 para el Panamericano de México. No lo dudamos 2 veces, conversamos con los pescadores de Chihuahua, a quien le agradezco la disponibilidad, el apoyo, el esfuerzo también para realizar esto, y llevamos a cabo este importante selectivo en conjunto con Relaciones Públicas y la Oficina de Deporte del municipio. Y más contento aún, participaron 3 personas de nuestra comuna: Franco Bosque, Raúl Beizabrán y Erjan Torreblanca, siendo Franco el que saca el 2º lugar y es parte de los 4 seleccionados que irán a representarnos al Panamericano de México en agosto del 2015. Así que a seguir apoyando este deporte. Tenemos en mente también poder realizar un nacional en Pichidangui. Creo que este deporte ha sido reconocido a nivel mundial y nuestros exponentes, los exponentes de Los Vilos, siempre han tenido una muy buena representación. Franco Bosque ha sido 3 veces campeón panamericano, Erwin Tapia, también un reconocido pescador de nuestra comuna, que también ha participado y ha sido capitán de la selección. Nos enorgullece que nuestros muchachos y nuestros jóvenes y niños también sigan realizando. Nosotros como municipalidad también realizamos talleres de caza submarina en el verano para promocionar este deporte, y con el apoyo de los pescadores, con las costas, que para nosotros son importantes poder potenciar en el tema del turismo, podemos sacar adelante estos lindos campeonatos, estos lindos selectivos. Y la verdad es que se han dado todas las condiciones porque esta caleta Chihuahua prestó toda la colaboración. Fue un muy buen lugar, ¿no es cierto?, una muy buena locación para poder realizar este campeonato, producto del cual hemos podido ver la gran cantidad de peces que han logrado sacar los buceadores, sobre todo en el 2º día, hoy día domingo. Y también felices porque nuestro deportista local, Franco Bosque, quedó en 2º lugar y por lo tanto quedó integrando esta selección chilena, que tiene 4 integrantes, más el capitán, ¿no es cierto?, que van a ir a México, a Acapulco. Como primero que nada, yo tengo que agradecerle a la gente de la caleta Chihuahua la dedicación que pusieron para que esto se llevara a buen efecto, poniendo todo a su disposición al evento, disposición, a la atención. Todo eso es lo que me enorgullece de una manera, que la gente de Chihuahua haya procedido de esa manera. Ahora, claro que es satisfactorio para nosotros el hecho de que por primera vez en la región, en la provincia y en la Carlos Vilos esté un campeonato de esta magnitud, y creo que estamos preparados como para recibir cualquier otro tipo de campeonato de caza submarina de nivel superior. Sin la municipalidad, sin la caleta de Chihuahua, esto no se hubiera producido, ¿no? Derechamente no hubiera podido realizarse. Hasta última hora tuvimos problemas para realizarlo, finalmente tuvimos algunos inconvenientes y que lo superamos junto con el alcalde, y en estos momentos podemos sentirnos agradecidos de la municipalidad por el apoyo que recibimos, y también él también puede sentirse contento del apoyo que recibió por parte de la caleta Chihuahua. Los deportistas que obtuvieron los 4 mejores resultados de los 11 que participaron son Jorge Galakis, Franco Bosques, Miguel González y Claudio Valle. Ellos conforman la nueva Selección Nacional de Pesca y Caza Submarina, que nos representarán en el 5º Campeonato Panamericano a desarrollarse en Acapulco, México, entre los días 26 al 30 de agosto del año en curso. En realidad tenemos una deuda con la comuna de Los Vilos, porque resulta que estábamos muy aproblemados con el tema del preselectivo, no teníamos los recursos para poder realizarnos y ya estábamos a puerta de lo que es el Campeonato Panamericano. Un agradecimiento a la gente, a las autoridades, a su alcalde, a la municipalidad de Los Vilos,
a la minera Los Pelambres y a la caleta de Chihualoco, que su gente se portó excelentemente con nosotros y gracias a Dios pudimos sacar adelante este preselectivo que se llevó a cabo con un excelente mar, aguas claras y variedad, gran cantidad de pesca. En tanto, Franco Bosque, tricampeón panamericano de pesca submarina, irá a buscar su cuarto título en esta disciplina deportiva. Fue una competencia muy difícil, sobre todo hoy. Con los años de experiencia todavía uno comete errores. Bueno, hoy día fue durísimo los tres días de competencia, cual es algo que con la experiencia todos vienen a ganarte aquí. Son todos los competidores, tienen un nivel muy alto y sobre todo eso no podía darle un poco de garantía a lo de afuera, en qué sentido, porque el área de manejo hay mucha pesca y por sí todos pillan pescado. Hoy día fue un día que cometí un error, estaba buscando una bajería en cual no la encontré, donde tenía buena pesca esa bajería y al final, bueno, quedé segundo en la general y ver este viaje a México, agradecer a toda esa gente, a la municipalidad, Minera Los Pelambres, Caleta Chihualoco, por las prestadas de área de manejo y ir a México a tratar de ganar por cuarta vez el título panamericano y agradecer sobre todo a la gente que me apoya, bueno, sobre todo a mi familia, y porque siempre estaban preocupados como me iba, a mi señora que está en Serena, agradecerle a ella por la paciencia que tiene en este deporte, porque económicamente no lo hemos estado pasando muy bien, porque hemos pasado muchos días preparando esta competencia y bueno, ahora ponerse las pilas para poder juntar las lucas para viajar a México. Cabe destacar que la Federación de Pesca Submarina fue la primera en que entregó a Chile un campeón mundial como Raúl Choque. En el Campeonato Mundial de Pesca Submarina en el año 1971, realizado en la ciudad de Iquique. Además de dos campeones mundiales, los buceadores como Alejandro Flores en el año 1983 en Antofagasta y Patricio Sáez en Portugal el año 2006. Como asimismo, logros en la especialidad de fotografía submarina, campeones mundiales en Iquique en el año 1997 y triunfos a nivel panamericano con Franco Bosques en tres oportunidades.